Me dice, se tiene un triángulo isósceles ABC de base AC. Vamos viendo por acá, un triángulo isósceles. Estamos viendo por acá, un triángulo isósceles de base AC. Listo, vamos viendo por acá. Entonces tiene un triángulo ABC. Listo, ABC. Listo, y hasta dice de base AC, entonces isósceles por acá. Y nos está diciendo que se está trazando por acá una Sevillana BD, ¿no? Entonces vamos a trazar una Sevillana BD. ¿Listo? Tal que AB sea igual a CD, ¿no? Ahí está. Me dice entonces que ABD es igual a ACB. O sea que si este es alfa, este de acá viene a ser alfa. Muy bien, ¿qué más me dice que encontremos ACB? A ver, ABD, ABD, ACB, ¿no? Ah, ya, mira, son iguales, ¿no? Obviamente es este. Ah, ya. Bueno, si tenemos que ABC viene a ser isósceles, entonces este tendría que ser alfa, ¿no? Y al tener dos ángulos internos, viene a ser este externo que vale 2 alfa. Y tener dos lados iguales lo convierte en el triángulo isósceles que tendría que ser 2 alfa. Y así en este caso puedes trabajar de la siguiente manera. La suma de los tres ángulos internos es 180, pero triángulo isósceles, ¿sí o no? Muy bien. Entonces sería 5 alfa es igual a 180, que despejando alfa, ¿cuánto me quedaría? 36, ¿no? Que es justamente lo que me están pidiendo. Es por eso que la respuesta, el problema de 18, viene a ser.